Órale, entonces, está cabrón, Sí, medio raro sí eso, está muy ¿verdad? raro, más que todo porque cómo te vienes encontrando algo así acá. Eso es ya de algo de brujería, algo más fuerte, ¿no? Y yo pues he andado a muchas ocasiones de noche aquí. Ajá. No, no me he Nunca encontrado nada. nada de Gracias a Dios. raro, eso nada, nada. Ok. Esa cueva hasta que sí. Y allá abajo, allá mero. Se ve casi cierra abajo allá. Sí. El cañón. Tiene el cañón este que hoy termina Sí. allá, el cañón mero Sí, abajo. Está muy lejos sí, allá está muy abajo. lejos, está muy. Nos dedicamos nosotros a tallar, dice que hay. Y luego pasé yo por una cueva caminando y ahí como que la habían escarbado a alguien como para sacar dinero, una cosa así. No, pues estuve gustando yo del pozo que hicieron. Arriba del montón de tierras, unas calacas de gente. Ay, cabrón. Ahí, Calaveras, unas el cabello ya muy ralito. Pues me entró como quiera. Y ahora Dios, esa gente sacaría dinero y se ahí. quedó ahí. O nada más las Los calacas de aventaron. gente que sepultaron ahí, quién sabe qué año las Revolución. Ándele de arriesgaron. esa época de. Y allá de estar todavía. Sí, y hay de haber más Nomás me cosas. fui yo por esa cueva allá a pasar. Ahí hemos pasado por retirado allí buscando vacas, pero a las cuevas allá, pues no hay, no ha Y está habido. lejos. No ha habido el que vamos a pasar allí. Y está lejos. Sí, está muy lejos. Horas caminando, ¿cuántas horas? No, una hora, no, más o menos. Unas 2 horas. Unas 2 horas. De puro barranco. Y ahí va el camino, ahí por donde ¿Dónde vamos? están las rutas. Sí. Ahí nos dejamos caer nosotros a pie. Sí. Igual por ahí mismo regresa. Cuando lleva uno por bestia, le da uno por allá. Sí, con caballo. Se ve más lejos el rodeo ese. Pero es más seguro, güey. Pero ya en bestia, ya por allá. Ok. Y a pie, como dicen, no, pues aquí es más derecho aquí, Sí, ahí de bajada. No, entonces aquí hay bastante, está bien pesado. Sí, así. De aquellas épocas de la revolución, Quién sabe si. Bueno, comentan atrás las gentes que la fue Pedro José está por esas partes de ahí, pero. ¿Quién es Pedro José? ¿Quién era? Un Era, bandido, según era un indio. un indio pesadísimo, Un no indio podían con él. perdido, porque según tenía una. Ahí está la cueva. Donde él vivía, vaya. Yo no le voy a decir que. Es esta o la A lo otra. mejor es esa que vio usted. Que está hasta el tope de Sí, billetes. le creo, porque los indios metían hasta el tope. Y que mucha gente, familiares míos, pero ancianos ya muy grandes. Decían, contaban. Sí, y que andando ellos en la sierra ahí, de repente oían una campana sonar. A la madre. Que sonaba Durísimo, durísimo. Fuertísimo esa campana. Ahí está el billete. Donde tronaba, va. Que habrá Dios que. ¿En qué parte la? Porque nomás oían el sonido por ahí, pero no. Y es como un anuncio de, ¿verdad? Algo Algo. pesado, algo muy fuerte. Platicaban que otra gente también, como allá atrás la gente vivía mucho aquí en la serranía adentro, Ajá. allá en Distre. Era el trabajo que había para nosotros. Sí. Y que una noche lo agarró un agua a un señor, a un espiridión de la Rosa. Y que cuando estaba el agua en su fuerza, que oyó una voz que le gritaron: Espiridión, vente, no te mojes. Cabrón. Para enfrente, en un barranco que está enfrente allí. Había por allí algunas cuevas. Pues no fue, pero que otro iba a ir. Pero no daba el O sea, relato que habría allá. como si le gritara un indio o algo, vente, no te. ¿Eh? Y que de allí, de esa fecha de cuando le gritaron acá, que llevaba, compraba muchas docenas de cohetes que acostumbraba, pues como todavía, Sí. que metía para acá, que figuraban que a lo mejor había encontrado alguna imagen, algo raro, Algo raro, extraño. porque traía muchos cohetes, o docenas de cohetes que entraba para acá. Total, les escribieron según esto. Resultó ahogado por ahí abajo, hay un nacimiento de agua.
y lo hallaron en un charco de agua. Radio Gao. Pues, me saludó. Peso fuerte. Me vino a la mesa. Abre el dinero, pero peso fuerte. Sí, sí, doblones. A lo mejor que él se dio cuenta y tocó por ahí algo bueno. Quedó, que él quiso como desintoxicarse y quedó ahí. Quedó ahí, exacto, tirado. La gente, ¿verdad? Sí, porque dicen que cuando sacas, ¿verdad? Ahí tiene el, muchos químicos. El gas, no sé el qué. Gas. De hecho, por se inercia. Ahogue, sí, o sea, sale fuego por inercia, va a salir químico. Y hasta la fecha todavía le dicen el charco de espiridión. ¿Verdad? ¿En serio? Y pero, ahí se ha de aparecer. Habían allá un puro peso, pues. Hijo de su madre. Nomás él supo dónde estaba. Nomás él. Y nada más él. Y nosotros ahí hemos andado en la serranía, pero cosas raras, no hay que echar mentiras. Pero eso sí está raro. Eso sí está bien. Esto está más cabrón que las brujas. De atrás, sí. Así es. Ok. De esa manera. Pero pues a lo mejor hay algo. Así de que van a conocer la cascada. Vamos a ir para allá. Sobre las grutas y la cueva. Esa es la historia. ¿Y usted dónde va? Arriba. Aquí tengo unas vacas en un corral, aquí arriba. Ok. Y ahí voy a ver las más temprano. Sacando una miel. Ah, de este lado. Qué bueno. Almorzar. Sí, para almorzar. Sí. Está bien. Sí, así es. Pues que Dios los bendiga. No, gracias a usted. ¿Cómo se llama? Gracias. Francisco Rodríguez Morín. Ok, mucho gusto. Igual le vamos a estar echando la vuelta por acá, ahí sí nos ve. En cualquier rato que anden por aquí, ahí me encuentran, ahí en un corral de hierro. Ah, ok, sí lo vi. Ahí donde corta para acá. Sí, donde están las cabañas para arriba. Ahí a unos 100 metros. De ahí es de usted. Ok. Ahí las cascadas, digo, y las cabañas de Don Luis. Abajito, ok. No, pues ya está, por si venimos aquí. De hecho, ahí con usted grabó un programa extra normal, ¿no? Los de la tele. Vinieron a grabar ahí. Creo que sí. Cuando vinieron a grabar lo de Jenny. ¿De Jenny? Una señora, unos de la tele vinieron a grabar ahí, ¿no? Donde sí. Con tal corral de usted. Nosotros estábamos allá, al pie de acá, sierra. Ustedes lo vieron, vaya. Aquella grande. Vamos a por acá, traemos unas vaquitas. Uh-huh. Y a las 3:30 de la mañana. Un trueno, no era enorme. Como un cuetazo. Pero fuertísimo. Duro. Como una bomba, vaya. Fuertísimo, se oyó eso. Arriba. Sí, en el cielo. ¿O fue cuando topó? Oiga, y luego comenzamos a platicar, estábamos despierto yo y un hermano mío. Y dije, pues ha de ser lo que platica la gente, que un areolito, ¿qué tal? Sí, sí, que un. Comenzamos a platicar. Y le vi yo así la sierra para este lado. Oigo ahí. El humo. Me di cuenta que se iba metiendo sola allá en la sierra aquella. Iba a la sombra. Pasando. Me imagino yo que haya sido donde ardió. Sí, se fue. Se levantó mucho, muy lejos, muy alta la plama. Cayó el fierro, cayó el fierro con fuego, vaya. Es lo que vio usted la sombra. Hombre. Pues se nos hizo raro. Madrugué yo otro día muy de mañana sobre la sierra para allá. Mandó un helicóptero por el cañón también y le dio vuelta a la tierra. Y luego otro. Algo ahí. Algo pasó. Salimos en la tarde para acá y llegamos ahí al corral ese que tengo ahí. Y llegó un muchacho mío. Apenas venía del trabajo y llegó ahí con nosotros. Pues dicen que la cantante se perdió. Hasta entonces yo me di cuenta de que había esa cantante. No, no la conocía. No la conocía. No, pues ya encontraba yo reporteros ahí por el camino. Y oiga, y Jenny, pues como yo no he ido, le dije, ahí en la parte que dicen que cayó. Conozco, le dije, pero no, yo no he ido. Porque perdió mucho dinero, ¿qué piensa de qué? No, pues dicen que llevan pedacitos de carne. Sí, es lo que cuéntame en todos los. Esta vista, amigos, hermoso lugar. Nos encontramos en la sierra madre. ¿Eh?
rancho. Pero, güey, no sé a dónde vamos a ir. Ni yo, pero es como que te está llevando la aventura, ¿no? Como que... No, yo sí siento que para allá está algo, güey. O sea, nos llama la cueva o algo. O sea, no venimos de Oquis hasta acá, güey. ¿Sí me entiendes? O sea... Si quieres, pues, gente. Vean. Chulada. De barranco. Imagínate 2 horas caminar por ahí en medio, güey. No mames. ¿Dónde se encontró el dinero, supuestamente, el ruco, no? Ahí topa allá, este es todo el barranco. Yo sí me la fleto, güey, la neta. O sea, pero bien temprano y ya como a las 6 terminar de regreso. ¿Qué es la cueva? La cueva. La cueva. ¿No? ¿No hay cueva? Bueno, vamos. ¿Qué hiciste, güey? ¡Uy! Acá está la cueva, vente. Aquí está abajo. Aquí está abajo. ¿Cuánto que está aquí abajo? Esta es una... No se parece. Ahí no te metas, ahí no hay para allá. Ahí no es para allá. Es para acá, güey. ¿Por qué? Porque mira, varillas, cueva. O sea... Pues, güey, aquí vinieron a hacer una cueva, ¿no? ¿O no? O sea, extraer cosas, minerales. Si hay varillas, aquí anduvieron jalando, güey. Bueno, amigos, entramos a la aventura. Ya saben que a mí me gusta bloguear así. Así que, pues, bienvenidos. Vamos a ver qué. Si encontramos la cueva. La cueva del camino este. Pues no sé qué. Supuestamente, en la época de la revolución, aquí venían a dejar a los enfermos. Una cueva de cuarzo. Ven para allá. Amigos, vamos a continuar aquí. Ahorita volvemos. Chequen esta vista, amigos. Chequen esta vista hermosa. Hermosísima vista. Se ve que pues aquí se quedan minerales. Algo así. No, no sé la verdad. Pero pues al parecer sí. Sí. ¡Oh! Dije, ya rodaste. No, mi mera, esto es lo que me gusta, amigos, a mí. Explorar en la naturaleza, en la montaña. Así que acompáñenos a esta nueva aventura con mi compa Ricky Velázquez. Así que este lo estaré subiendo ya en un mes, por febrero. Hoy es, creo que es 7 o 8 de enero del 2022. Nos encontramos en el bello municipio de Iturbide. Así que acompáñenos, amigos. Vamos a esta nueva aventura en la cueva, una de las cuevas más inhóspitas, con mucha historia. Pero les gusta, amigos. No sé si vamos bien, no sé si vamos mal, no sé qué pex, pero pues algo me dice que es por acá. Como quiera, me voy a apurar. Me voy a curar. Voy a fijarme aquí, porque si no es por aquí, pues para regresarnos. Amigos, no manches. No manches, amigos. Creo que voy a cortar aquí. Ahorita volvemos. Bye. No mames. Esto ni en Monterrey lo encuentras, ¿eh? Yo andaba en todos los cerros y... Vean, gente, chulada. Por fin dimos, gracias, don. A ver, ahí está el viejón. Te vas a cagar. Si es de indio, güey. ¿Es que sí? Sí fue agüitada por indios. Sí, sí. ¿Esta es la chiquilla? Sí, la chiquita, güey. Ahí está, se acaba ahí. Esta es la que fue por indios, dicen, ¿no? Y sí se ve que vivieron gente, güey. A ver, búscale manitas o algo. De repente he pintado algo. Mamalona, güey. ¿Está para eso, sí? Sí, sí está. Así que vean, gente, chulada. ¿Cuántos metros le calcula esto? ¿Unos 10? De entrada, ¿no? Para salir. Sí, hay un pozo, güey. ¿Otra lámpara? A ver.
Déjame ver. Ay, güey. Ahí está, por ahí está, para adentro, güey. Esa, güey. Esta. Esta. Esa, ¿no? Por ahí. Sí, está chiquito, topa. Vámonos. Sí, ah. La grande, la de la foto, güey, la tuya. No, es la... dijo que hay una grande. ¿Esa está acá a la vuelta? ¿Se va para allá arriba o qué? No creo. ¿Tú crees? A ver, dale. Yo creo que sí es cueva, güey. A ver. ¿Esa, que sí? Sí, güey. ¿Vale? Y huele a mierda de puma aquí. Aquí también se meten los pumas. Huele muy amargo. Ah, son los murciélagos, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Ese da? Pero asómate y te paso la... Sí, es un huevón, ¿no? Es una cripta. Cuidado, güey. No, si hay, si hay paso, ¿a que sí? ¿Te puedes subir? Sí, no, ¿para qué se mete? Capaz está el tesoro ahí. Sí, sí, agachado. Aquí lo estoy haciendo un detrás. Buen Ricky. Vamos a ver si llega a la parte de ahí arriba. Ah, sí, güey, ya la vi. Y sí es grande, ¿eh? Sí, güey, ¿qué es eso? ¿No? Ay, yo pensé que tenía pozo, güey. Algo raro, güey, fíjate, ¿eh? Una caja, algo. Buscando el tesoro, güey. No va, güey, no tiene entrada. Tú no digas que hay en los pozos, tú nomás fíjate, para que después venga. Esta es la del muerto, ¿eh, güey? ¿Y por qué la del muerto? Tiene una historia, güey. Wow, está chingoncísima, güey. No nos podíamos ir sin verla, Ricky. ¿A qué no? No, vamos a la otra. Cueva de las Brujas de Nuevo León. No es muy sencilla. No, no. Pero para llegar a ella, mira. Estamos a la mitad de la punta. En medio de la Sierra Madre. Es pesadísima. Sí. ¿Qué onda? Está bien bonito aquí. Nos tocó el atardecer. Nos tocó el atardecer. Para que vayan entrando en calorcito, lo que no, les va a ayudar en la noche. Nos espera la... Sí. Un lugar donde más abajo, las otras. Jenny Rivera, el avionazo. Estamos. Entonces, imagínense que... No, güey. Chécale. ¿Dónde anda? A ver, Ricky. Va de reversa. Así se la fleta. Vamos a hacer la toma directa, para que vean, gente. Estoy haciendo un blogcito. ¿Dónde está este lugar? Mágico, güey. Se siente bien pesado, ¿ah? ¿Eh? Imagínate la noche aquí hacer un live. La neta. Estamos en el cielo. Estamos en el cielo, exactamente. Vean la entrada de la cueva. Vean la forma de la cueva. Vean que es como una. Como una cara. Pero, ¿por qué no la conocer la cueva de muerte? Bueno, vamos a la otra, güey. Jabalí. Víboras de madre. Sí. Como quiera que el capataz los va. Exacto. Allá está una de clavo. Allá. Ve que está allá en el camón. ¿Dónde que entre? ¿Una más larga? No, aquí ya está grande. No, no está muy que digan para adentro, no. Mira todo. Yo creo que tú dices la que él dice que está para abajo. ¿A qué sí? No, una de allá más abajo. No, es la que decía el viejón. Sí, güey, que nos contó el señor que encontraron un señor con una lana muerto ahí en un allá a lo último, ¿a que sí? Ezequiel. Por allá pasó uno.
sí, por eso te digo, imagínate un live aquí. No, man. Unas bolas de fuego aquí que parezcan. Aquí todo eso, güey, la neta. Aquí estás en el mero. Ya en el mero. ¿Cómo se le llama esto? El cañón, ¿no? Hay gente. Nomás hago unas tomas aquí. Puro blocito. Está grande, pero. Y ahí está el. Chula. Un fósil. Que tenía cuarzos, ¿no? Medio profundo. Por allá, sí. cuevas, güey, dice. Es que esa es una cueva. Aquí el lugar, aquí la salitrera. La salitrera, sí. Puede ser una tipo así, una llorona. De hecho, los polis nos contaron bastante de ella, ¿verdad? Esa cuevita, esa que está ahí arriba. Ah, esa, de la línea. No, aquí, ah, aquí, no manches. No, a ver. Capaz es eso. Ah, no, esta. Ah, sí, mira. Gente. Aquí te cae una piedra y vale. Verte. Así que pues me imagino que esta también era cueva de indios, amigos. Vean, sí. Voy a hacer una toma. Amigos, estamos en esta cueva de indios, no sé cuántos años tendrá, pero se ve que sí era habitada. Sí era habitada por gente, sí se podía dormir ahí fácil, pero no es la que buscamos. ¿Ah? La que nos dijeron que cuarzo, ¿sí va? Yo digo que es esa, güey, la de que dice el don. La jalaron, ¿no? Gracias, mamá. No mames. Sí, güey, está aquí, está atrás. Porque este es el inicio. Está atrás, estamos en la parte de atrás del cerro, entonces está ahí. Está aquí a la vuelta la otra, ¿no? Pero otra no, enseñó otra, dijo, mira ahí. Sí, que está más así, güey, pero es aquí adelante, dice. No, uy, no seas mamón. ¿Qué fue eso? A ver, vamos a pararle para allá. No creo que haya allá, güey. Una nopalera, dijo. Sí, va, por aquí, por abajo. De toda la orilla, dale. Vamos a bloguear un pedacito. ¡Uy, pendejo! Ah, ya. Sí, güey, es otro pedacito aquí. No. Vean, gente. Pues está más rara, güey, está chida, pero no está profunda. Vean, mi gente, otra cueva. No mames, aquí saldrían unos videos bien chingones de noche, güey, con señal. Cerros, ¿dónde andamos, gente? Ya en el teléfono se ve más impresionante, güey. Aquí como que uno no le da tanta la importancia. Pero ya aquí en el teléfono se ve la magnitud de este lugar.
donde pues habitaron indios huachupiles, aquí es donde vivían, todo Nuevo León, huachupiles y los chichimecas, aquí es donde se metían. Me gustaría que encontráramos esa profunda, ¿no? Y entrar, güey, que bloguees, que entres, que... Mira acá otra, güey. ¿Y por qué quemadas? ¿Por qué están quemadas, güey? Por ellos, los indios, ¿verdad? Mira, ven, esta se ve que está más mamona, se ven hasta rostros y la madre. Mira aquí como que cae el líquido de la misma, de esa madre. El químico. Mira, güey. Gente. Y le dieron para allá. Ahí ya no hay, güey. Tres cuevitas. Pues ahorita continuamos, gente. Voy a cortar aquí. Ahorita nos vemos. Chao. Lo guardaría ahí, la neta, yo sí lo guardaría ahí. Ese fuego que está ahí, se ve muy sospechosa y al parecer sí tiene más fondo, o capaz hasta piso, ¿verdad? Imagínense cuántos revolucionarios anduvieron aquí, chingo de gente, ¿eh? Sí, el problema sería bajar. O sea, con un mecate mínimo si la armas. ¿A dónde ponen los pies? Por la orilla, toda la orilla. Apretado, vaya. Es inexplorable este pedo. ¿A qué no? Nadie se ha metido. Estoy viendo la altura. Deja ver si... ¿Dónde estamos, gente? No mames, aquí se ve bien loco, güey. Esa pinche piedra, si nos cae, nos aplasta la verga. Aquí quedamos. ¿No quieres ver la otra entonces? ¿No quieres darle para allá? Esos ya no van a ir para allá, güey. Para irnos en caravana entonces, ¿verdad? Digo. Pues yo, para que encuentres la cueva, güey. Yo, como que ya no quería grabar adentro, o sea, bloguear aquí, pues. Mínimo que tomes esto, güey. O sea, que no les lleve. ¿Sí me entiendes? Sí, güey, que... Sí, güey, ahí te voy a dejar entonces para que empieces, ¿va? Órale. No, gente. Vamos a darle por acá. Chulada de tomas, ¿eh? Mira, mi gente. Por aquí. Vamos a ver qué hay acá. Gente, pues llegamos a las cuevas, dimos con ellas. Ya tarde, pero dimos con ellas. Así que pues vamos a hacer el recorrido bien. Vamos a presentarles aquí a la gente que anda con nosotros. También anda Marco. Sí, hay dos más. Va a grabar ahí. Voy a empezar a bloguear un poquillo. Y ya viene para acá. ¿La otra o cuál? Es que lo que le digo, si ya no van a ir, pues que mínimo vean, graben o algo. Chingo de espinas. Sí, no, mira. Mira. ¿Escuchó algo, no? Sí, ¿sí, mira?
Qué loco lugar. No pensé que íbamos a llegar acá. El otro también iba caminando por camino. Y el compañero también. Caminaba un pedazo. Como mames. Es que andaba cargando leña yo así. Caminaba y cargaba leña. ¿En serio? Y luego después vi un, caminaba y luego vi un palo que estaba seco. Desde abajo no estaba un castañón así grande, así de por aquí. Ajá. Y no lo agarré porque estaba más huerco. Estaba castañón así. ¿Estaba grande? Sí, era puro dinero. Bueno, las cuevitas estas pareciera que es donde esconden porque se ve. Sí, por ahí tiene que estar. Ah, que sí. Sí, sí, aquí hay algo. Porque aquí, aquí después de los indios vinieron los revolucionarios. Y aquí anduvieron escondidos un chingo de tiempo aquí en esta sierra. Sí. De Coahuila cruzaban por aquí. ¿Ah, que sí? No. Todo eso. Sí, todo, la, todo por abajo. En caballo, que sí. Sí, sí, esos güeyes no. Esos güeyes no se andaban con mamadas de que eso se montaban y vámonos. ¿Dónde? ¿Allá abajo? Uno que estaba medio loco. Uno lo agarró allá que estaba matando una vaca. Asatándola. No, la mató. Ah, golpes. Llanone, no, ¿qué? ¿Ahí se la comió? Sí. Pinche loco. Fueron los soldados. Y él mismo se imitaba. ¿Y ese que se ve triangulito con la línea en medio? ¿Qué es? Eso que está ahí todo derecho. Eso allá abajito, este. Allá. Este, mire, que estoy apuntando aquí. Ese. Esa. Es un como chorrero de piedra. ¿Chorredero, va? Sí. Ahí tiene que haber otro cubito por ahí. Está otro pez, ¿no? A ver, vamos. Ahí se vienen caminando. Sí, que se ven. Pues vamos a darle aquí. Por mientras de que Omar y... Sí, sí, hay que se vengan al pasito. Sí, ahí está la otra, donde está café, ya la vi. Y por ahí está una, tiene que ser la otra que digo yo. Ah, ok. Sí. Se cayó, ¿va? ¿Qué será? ¿Un sino, va? ¿Aquí es donde sacaban los minerales o qué? No. A ver. Sí. Vean la vista. Chulada. Aquí está, aquí está. Ah, esa es la que está onda, esa ahí. ¿Quién lo puede pensar? ¿Esa es la que está onda? Sí, esta es la onda. Sí. Gente, pues ya llegamos. ¿Ese es? Sí, ya llegamos, gente. ¿Ves? Es. Sí, porque tiene bajada. Sí, esa es esta onda. Tiene bajada. Esa es la que le digo yo. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver esta. Miren, gente, ¿dónde estamos? Para que vean el frente. Esa es la que busco yo esta. Ahí salude, viejo. Ahí salude. ¿Qué onda, banda? Dígale. Saludos a todos. Saludos a todos. Vean, gente. Ah, está la tablita que dijo. Sí. Entonces, ¿esa es la cueva de qué? Ahí dice. Esta es la cueva de... Mire. Ahí tiene que decir, ¿no? Ahí dice tapado. Algo. No, se desborró ya. Se desborró. Esta es la que dijo que está haciendo. Esta es la onda peligrosa. A ver, vamos a ver. Aquí grabar el frente. Primero a checar que no hay un animal, ¿va? Porque hay pumas. Dale para acá, si sí está chido. Yo casi no me he tomado yo. Esta es la que digo. Esta, sí, es, pa, la, esta es la grande. Para que me ayude con una lámpara. Casi no dar un avión. No creo. No, pues es lo primero que yo siempre checo: las paredes. ¿Sí me entiendes? ¿Mire? ¿Qué? Mira, está como el payare. Para acá, ¿verdad? Mira, se mira todo. Hombre, acá, mire. No, esta es la guanda, esta es la que le digo, mire. Mire. Véngase, véngase. Yo casi no me metí así. Sin miedo al éxito. Osos no hay. Oh, no manches, don. Esta no. Es la que le digo yo, esta.
No manches. Esta es la grandota. Véngase, véngase. ¿Y aquí dónde van a venir? Sí, ahí viene. ¿Y eso qué está palanco ahí? No sé, es como un tótem, ¿no? Pues. Es como una bruja ahí. ¿Nunca había venido usted? No, yo no me metí para acá yo. Los perros de volada hubieran olido si hay un animal, ¿a qué sí? Vean, gente. Chingoncísima. Esta es la que le dije yo. Sí, sí. A esta era la que buscábamos, don. Muchas gracias, neta. Pues ya ven, gente. Vamos a dar una vuelta aquí. Ahí viene. Esta es la que buscabas, que me decía raro, que era aquella, ¿no? Mire, aquí lo que tiene en el medio. Sí, esas, las estalactitas, ¿a qué sí? Vente, chiquito. Vamos a hacer unas tomas rápido y nos salimos para pa decirles que aquí es. ¿Verdad? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Sí. Una risa de una mujer. ¿Sí lo oyó? Acérquese para acá y lo que me encontré. Venga a ver, venga, venga. Para que no le cuenten. Pues aquí vienen brujas, ¿sí? ¿Quién anda aquí? No te queremos molestar. Ese es un túnel hacia abajo, ¿eh? Es uno de los pozos que hay. Cabrones, ese que está ahí. Sí. Ese. Sí. ¿Una bruja aquí? Mire, mire, brujería. Sí. Mire, venga, arrímese, arrímese. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Venga, mire. ¿Sí hacen brujería ahí? Sí. Buenas noches. No, está cabrón, ahí está lo podemos ir. Por eso le digo, ahí hay que tener cuidado, ¿eh? Sí. ¡Ey! Ahí, mire. Allá arriba está un colmado. Esa. Esa. Miren, gente, lo que nos acabamos de encontrar. Una cueva inexplorada. Sí. ¿Cuántos años tendrán que no vienen aquí nadie? Unos sí se meten porque le ponen ahí nombres, David. Esos son los que dicen que taparon, ¿verdad? Que donde sacaban los minerales. Nos habían contado que ya habían tapado. Sí, 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 mejor todos, ¿va? Sí, mejor, vamos a regresar al cabo. Ya vimos que es así y así nos cuida. Sí, esta es la chingona, ya llegamos. Pues, gente. Sí, chilló. Listo. ¡Ricky! ¡Omar! ¡Vénganse! ¡Ey! ¡Ricky! ¡Omar! ¡Ya la encontramos! ¿Está bueno? Sí, ¿dónde están? Se meterían. ¿Qué hacen? ¡Uy! ¡Omar! No, no, aquí estamos, mira. Aquí está una bien chingona. ¡Ey! Está bien cabrona, se van a. Neta, es algo bien cabrón esto. Bueno, por aquí, dale por la orilla. No, esa está chingona. Está cerquita, güey. Aquí estoy, mira. ¿Dónde está? No te veo. Abajo. Ya está aquí, güey. Está grandísima, güey. Esta es la buena. Güey, escuchamos una mujer. Una señora riéndose y hay brujería ahí. Esta es la buena. Yo pensé que no, es que yo lo miraba así. Ricky, te vas a cagar, güey. Hay brujería. Que se metan, no se metía esto. Escuchamos los dos a una mujer, güey. No mames. En buen pedo, güey. Bueno, sí que entren, güey. Yo ya no voy a entrar a la verga, güey. No mames. Está grande, ¿no? Güey. Está grande adentro. Véngase. No, esto está cabrón. Está perrísimo. Omar, ahí viene Enrique. Ahí vienen a verle. Deja que miren nomás. Sí, no, ustedes entren. Nosotros no les vamos a decir nada. Mira. Adelante. Es toda suya. A ver qué te vas. No. Esto es una casa. Ricky, mi respeto, güey. Neta. Esto era lo que veníamos a buscar, güey. Te vas a cagar, güey. Neta. Una chulada. Entren. Vamos para adentro, a lo que vamos. Ahí traen usted una esta, va, prendan todas las luces porque no hay luz, güey. No, yo sí me culé ahorita ahí. No, está bien fuerte, Ricky, neta, hay alguien, güey. Hay una persona. ¿Abajo? Dele, sin miedo. Sin miedo. No, osos no, soy yo una mujer y ahorita van a ver la brujería que encontramos. Es en buena onda, ¿no? Que vengo bien filoso, tú sabrás. A huevo, ¿ya escuchaste? Nomás le va a dar tanto. Por favor.
Son tres. Préstale la. Préstale la S. Tiene más experiencia acá para que luce bien. Venga, venga. Omar, agárrate esa. Mire. Oye, ¿escuchaste? Otra vez. Hola. Allá, lo bueno más aquí, abajo. Aquí está la brujería. Lo bueno más abajo. Mira. Aquí está. Fíjate lo que hay aquí a la vuelta. Y ahí. Las estalactitas, güey. No mames, güey. Y la fuerza que se siente, la fuerza de. No mames. Ahí está. ¿Qué es eso, güey? No me que. No me que. Mira. ¿Tú crees? Hay cuidado porque hay pozos aquí, ¿eh? Este es un pozo, es otro pozo, es otro pozo. Es lo que nos contó el señor, güey. ¿Verdad? Que no nos acerquemos ahí porque es donde sacaban los minerales. Mira, ¿qué es eso? Ah, no manches, no manches, güey. No. Güey, aquí hubo enfermedad, ¿no? Ve las cosas que hay ahí, güey. No, pero ve lo que hay ahí, como que ramas, o sea, de lo que los enfermos de antes, güey, ¿sí? Lo que ponían, güey. Mira. Ándele, güey. Si hay de estas allá en el DF, ¿no? ¡Y! Esto nomás está aquí, ¿no? En el Estado de México probablemente van los. Ah, esa allá afuera, ¿no? Esa es la que. Imagínate esto, güey. Estos son millones de años. Aquí está. Chulada. Parecen hasta tótem, ¿no? Parece un tótem. ¿Ah, que sí? A huevo, ahí. ¿Sí? No sé. ¡Oy, oy! ¿Escuchaste? Te dijeron. Ah, pues puede ser, pero. ¡Uy! Perro. Ya. No se quiere meter. Profundo, güey. Uy, güey. No, güey. Mira, aquí está otra. Otro. Mira. Está moviéndose. Sí, ya vi. Hace miles de años que nadie entra aquí. Pero por aquí. Pues porque siente la energía de lo. Se supone que aquí siguen viviendo los espíritus de los indios. Mira, güey, aquí era donde vivían. ¿Ah, que sí? Mira, güey, cómo se ve, güey, no mames. Sí, agua, vente para acá porque se está partiendo toda la tierra. Tiene partida la tierra ya. Sí, por arriba. Ahí va el perro, mira. El perro te está diciendo por acá. Vean, gente, y no me agarra la señal, algo bien raro, estoy transmitiendo, estoy blogueando y mira, güey. A ver, dale. Esto es cuarzo puro. ¿Qué pedo? ¿Dónde? Güey. Pásale, mira. No manches, esta madre está nueva. Sí. Mira. El guano. ¿Qué es? Ah, la piedra. No mames. Súper antiguo, man. No mames. Esto tiene miles de años, no millones. Millones. Mira, güey. Sí, millones. No te pases de lanza. Sí, cuidado. Mira, pico, de bien. Sí. Se acaba de ver algo pasar ahí. Sí, me cayó algo. ¿Sí? ¿Te cayó algo? Es guano. Aguas, que no te caigan los ojos, en boca. Es agua filtrada. Ah, puede ser que sí. Mira, ahí se ven los. La mierda, mira. Aguas aquí, ¿eh? Ahí. Sí, no, está durísimo, güey. No es. Cabrón.
Vean esto, cabrón. No mames, güey. Somos afortunados, neta, neta. Esto está mejor que Jenny mil veces, güey. Y espérate que entres acá. ¿Quién entra? ¿Quién no? ¿Tú entras o no entras? Vamos. Bueno, pero yo todavía no hago el video. Estamos haciendo escándalo, ¿no? Mira, aquí me está aguantando. Mira. No, este no está hondo, güey. ¿Qué? Ah, no, es el miedo de Rick. No dijo que aventó él. Despacito, aquí no está hondo, ese no está hondo. ¿Sí? A ver. Agua, güey. ¿Sí? Véngase. Gente, no, es un juego aquí, está cabrón, neto. Se siente muy perro. Así que pues. ¿Sí vas a entrar? ¿Escucharon? Sí, hubo otra mujer. Te lo dije, güey. Te lo dije. Uy, no. Esto ya lleva otro pedo, güey. Esto es una caída ahí. Esa es una caída ahí, en el final. Pero quiero ver la cueva, güey, porque ahí es otra cueva, ¿qué sé? Vamos a verla, otra caverna, ¿sí? Gente, pues, se va a acabar el video aquí, yo creo. Lo voy a cortar aquí, yo nomás blogueé un poquito. Aquí viene Ricky y el señorón, pues no te presenté, pero todos te conocen, ¿ah? Sí. Omar, aquí anda. Que andamos, así que pues, ay, no, güey, no, aquí se siente peor, güey, no mames, güey, no mames, uy, aquí termina, güey, ¿o no? ¿Qué dijo? ¿Dijo algo? ¿Escuchaste? Sí, ¿quién eres? Y no alusa, güey. Mi lámpara ya no, aquí ya no alusa nada, güey. Ya no se ve nada, mira. Está tan oscuro, güey, que no, güey. No, pues denle. ¿Tú vas a grabar para allá? Bueno, vámonos, pues. ¿Vas a verlo? Bueno, va. Pues vamos. Pues sí. Sí, güey, está perrísimo. A huevo que se va a hacer. No, está grandísimo, güey. Está grandísimo. Oh, no. Oh, no. Hay demasiado museo, güey. Demasiado. Mira, míralos. Y los que están allá adentro. Y cuando salga todo el montón. Ah, güey. Sí, está muy fuerte. No. El vato dejó un tesoro aquí, güey. Ay, perdón. Mira ese grandote que es, güey. Esa cosa grandote que está ahí. Murciélagón, ¿o qué es eso, güey? Piedra. Ah. Ese ya se ve agua más húmeda, güey. ¿A qué sí? O sea, piso más húmedo. Vean, gente. Recuerden que esto de aquí no es que haya sido mina. Ni nada. Esto es totalmente inexplorado, ¿no? Lo que. A ver, échalo por allá. Hasta el fondo. Uy, pinche murciélago de mierda, te pasó por la oreja. Sí. ¿A qué sí? ¿Y lo sentiste? Sí. Bueno, vamos de volada, güey, para que ya, para que vean hasta dónde van a llegar. ¿Vale? Sí. ¿Qué? ¿Te da acá? Pues sí, pero pues ya sabes que hay murciélagos. No, güey, ve, aquí está el mero cagadero ahí, güey, ira. No mames, no, esto es súper tóxico, güey. No, güey, no. En buen pedo, ahí, yo creo que. No se hace. Oye, güey, ¿te vas a entrar con tapabocas o no? Ahorita que creo. Sí, porque estoy sintiendo el químico, ¿eh? Y aún así. Qué locura de lugar, neta, no me lo imaginé así, güey. Qué estupidez hubiera sido irnos, ¿no? Así que pues, gente. Vamos de salida. Yo solamente voy a grabar un pedacito.
ellos iban a hacer algo más especial, que vamos a acompañarlos. Y ahorita me dediqué a hacer ruido porque ahorita voy a estar calladito. Sí, cuidado, güey. Cuidado, ma. Y falta el aire, ¿eh? ¿A que sí? Vamos a salir de aquí, amigos. Ya se va a acabar. Capaz ni me voy a despedir. Está muy cabrón el químico, güey. Muy, muy perro. Está muy fuerte, güey. Y se siente una energía. Uf. ¿Verdad, güey? Tú que has entrado en lugares místicos, nada más, se siente una energía muy extraña. Sí. Por acá, güey. Por acá. ¿Sí? No, pues por acá. Vamos, vamos. Me queda un minuto, amigo. Muchas gracias, gente. Ahí espero les guste este vlogcito de media hora. No voy a grabar mucho. Más que todo van a entrar aquí. Los señores van a grabar. Aquí está nuestro... ¿Cómo se llama de todo esto, Diego? Jorge Sánchez. Jorge Sánchez. Ya está, para ahí acordarnos. Pues van a entrar. ¿Vas a entrar, Ricky? Le va a entrar a dar. Lo vamos a esperar a que grabe. Chingón. Se aviente unas tomas mamalonas. Pues aquí voy a acabar, amigos. Ahí, despídense. Adiós. Despídete, Omar. Carnal. Gracias. Ricky. Queda. Gente... Ahí queda, banda. Nos vemos. Una aventura más. Chido. Espero que les haya gustado. Bye. Nos vemos.